Un comunicador social y una joven de 25 años murieron luego de sufrir un trágico accidente de tránsito registrado en la vía Aguachica-Gamarra el pasado sábado 30 de marzo. Se trata de Martín Alcina Quimbayo y de Bresly Ojeda, quienes se transportaban en una motocicleta cuando impactaron con un vehículo similar, perdiendo la vida debido a la gravedad de las heridas. Cabe mencionar que Alcina Quimbayo hacía parte del equipo de comunicaciones de la alcaldía de Aguachica Cesar. ¿Lleva todito? Una ambulancia no se lo lleva a todito y todo tan reventado. ¿Sí? De una ambulancia no se lo va a llevar a todito. A todito no se lo va a llevar una ambulancia. Y todito tan reventado. El pelado y ella están más jodidos. En la mañana de este domingo, en una clínica de alta complejidad de Aguachica, donde recibía atención médica, falleció el empresario, fotógrafo y comunicador social Martín Alcina Quimbayo, de 28 años, luego que resultara herido en un trágico accidente de tránsito en la vía Aguachica-Gamarra en la tarde de este sábado. Martín presentaba trauma craneoencefálico severo, múltiples fracturas en las piernas y pérdida de la dentadura superior y laceraciones en el cuerpo. El hecho ocurrió en la glorieta de estos dos sitios cuando colisionaron una motocicleta Vez SFG-09B y una XTZ-125 y dejó cuatro personas más lesionadas. Una de ellas, Bresly Ojeda, de 25 años, murió la noche del sábado debido a la gravedad de las heridas. Los otros tres lesionados, el menor de 11 años, fue trasladado hacia Bucaramanga, donde permanece bajo pronóstico reservado. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24/7. Contáctanos a la diagonal 18D número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram @GPSAlarmasLJ o nuestra página web www.gpsalarmasLJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.